Con la llegada de la primavera en la región, hay un avistaje de aves migratorias, y sobre el tema nos va a contar Julio Milat, que es un especialista de la región. Está en Berisso y lo vamos a saludar. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, ¿ustedes? Bueno, ¿nos podés contar de qué se trata esta actividad que llevan a cabo en Berisso, en la región, con las aves que le aportan tanto color a la ciudad, a la región? Sí, bueno, mira, esto nosotros venimos ya con el Museo Ornitológico Municipal de Berisso hace muchos años, haciendo todas las actividades relacionadas con la observación de aves. Y bueno, lo que ha pasado quizás en estos últimos 10 años es que ha pasado una invasión, si se quiere, de especies nuevas, digamos, no nuevas para la región, pero sí nuevas para el ambiente urbano, que no pasaba antes. O sea, las aves se han adaptado al ambiente urbano y lo han tomado como un ambiente natural más. Esto no significa que no siguen estando en sus ambientes en los alrededores de La Plata, pero han tomado el ambiente, digamos, de la ciudad como un lugar más donde, bueno, primero, digamos, consiguen alimento, finalmente se dan las condiciones para que, digamos, nidifiquen, y bueno, eso hace que se queden y que las podamos ver. Quizás hace 10 años uno lo que veía, lo que podía llegar a ver en la ciudad eran, no sé, palomas, gorriones y algún que otro ave, y hoy estamos hablando de casi 60 especies de aves nuevas. Por ejemplo, te digo, zorzales, no sé, venteveos, pájaros carpinteros, las dos especies de picaflores, y bueno, entonces justamente en esta época es cuando se intensifica más la actividad y es posible verlas con más facilidad porque es la época de reproducción de las aves, entonces hay más movimientos, hay toda una serie de cortejos que son los que utilizan los machos para atraer a las hembras. Hay más actividad por la construcción de nidos y justamente cuando nosotros las podemos ver más. ¿Y cómo se prepara esa actividad, el avistaje? ¿Participa mucha gente? ¿Cómo? Sí, ¿Qué? mira, nosotros hace el museo ahora va a cumplir 27 años. Cuando nosotros arrancamos, evidentemente no éramos muchos o no era muy conocida la actividad. Pero en los últimos años se ha intensificado mucho porque han llegado una mayor cantidad de libros de difusión. Acá en la Argentina hay una entidad en Buenos Aires que se llama Aves Argentinas, que ha dado mucho impulso a esta actividad y se ha convertido también en un segmento económico importante para el turismo. Vos sabés que hay un grupo muy importante de turistas extranjeros que vienen al país exclusivamente para ver aves. Entonces, sumado a este movimiento, a este nuevo ingreso de especies a la ciudad, hace que la mayoría de la gente se empiece a interesar y bueno, y si se dan las herramientas por ahí básicas, no es necesario. Lo que tenemos que a veces necesitamos son binoculares, quizá que es lo más caro, si se quiere, o alto en el valor económico para que, bueno, que nos permiten acercar a las aves, pero han surgido en los últimos años muchos libros, muchas guías de identificación. Inicialmente eran en blanco y negro, ahora son en colores y ahora también van acompañadas de fotografías, entonces hace que haya mucho material, mucha actividad en internet, en muchos sitios donde es fácil acceder. Y bueno, nosotros por supuesto, lo que venimos haciendo también hace algunos años son los cursos de observación de aves silvestres. Y Que Julio, sí.
Sí. Disculpa, quería comentarte respecto a esto que estabas comentando del turismo y el avistaje, sí. Que recuerdo hace unos años la visita de uno de los fotógrafos de la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, que estaba haciendo un relevamiento para hacer de la provincia un circuito que tenga que ver con esto, ¿no? Ajá, por sí. el movimiento de turismo que genera, ¿no? Sí. Sí, realmente uno por ahí no está... No puedo recordar en este momento el nombre, pero bueno, seguro cuando cortemos me voy a acordar. Sí. Pero bueno, genera, digamos, un interés el estar en contacto con la naturaleza y el poder adentrarse en todo un ambiente especial para poder estar, sí, haciendo esta observación. Obviamente, nosotros tenemos por ahí lugares acá muy cerquita todavía, en los alrededores de La Plata, Berisso, Ensenada, donde quizás a 10 minutos del lío del centro puedes estar en lugares donde, bueno, puedes observar con mucha facilidad aves, y además lo que lleva la actividad de las aves es a abrirte como un abanico que se va agrandando cada vez más, porque empezás a conocer de plantas, empezás a conocer sobre insectos, las aves nidifican en tal árbol, entonces ya el interés tuyo va y quieres saber cómo se llama ese árbol o qué fruto se está comiendo alguna de las aves que estás observando, y bueno, y se va haciendo una aventura, digo yo, fabulosa y alcanzable, digamos, para todos. No, acá no es necesario tener ningún requisito, solamente quizás lo que le comentamos a la gente es que aprender a observar, parar cinco minutitos. A veces estamos muy apurados y corriendo para todos lados y dejamos de ver muchas cosas. Y las aves nos están, si quieren, nos están enseñando a observar, porque realmente en la ciudad tenemos muchas especies. Y esta actividad que van a realizar mañana, ¿no? El domingo. ¿Hay previsto un cronograma de que sea, por ejemplo, el primer domingo de cada mes, como para que nuestros oyentes, si no pueden este domingo, puedan agendarlo para otro día? Sí, mira, lo que nosotros venimos de una actividad muy intensa el mes pasado, porque en el mes de octubre se festeja el Festival Mundial de las Aves. Este es un festival que lo organiza una entidad internacional que es BirdLife International, y se festeja en más de 120 países en el mundo. Eso es, digamos, durante todo ese mes se realizan diferentes actividades que tengan que ver con el conocimiento y la observación de las aves. Nosotros en el museo hemos hecho algunas charlas, hemos hecho 5 salidas, y la idea siempre nosotros estamos repitiendo este tipo de salidas. La clásica nuestra, o una que vamos siempre, es a Isla Paulino, porque bueno, mucha gente, es un lugar que todavía no lo conoce. El viaje en lancha tiene cierto encanto, y de pronto estás con 20 minutos de lancha, estás en medio de la costa del Río de la Plata y estás en un lugar fantástico. Pero nosotros vamos a ir repitiendo esto. Lo que pasa que estamos haciendo actividades que tengan que ver para la gente que hace exclusivamente observación de aves, y en este caso la que hacemos el domingo, esta es para todo público, digamos, pueden ir gente que se dedica específicamente a la observación de aves, como puede ir cualquier persona que le guste conocer este lugar, estar en contacto con la naturaleza. Nosotros generalmente en las visitas guiadas se va charlando no solamente de pájaros, sino un poco de los aspectos históricos, de la construcción, en este caso del puerto, cómo surgieron estas dos islas. Se va hablando sobre plantas nativas, así que es una combinación interesante de muchos aspectos, y por supuesto gente que le guste estar en contacto con la naturaleza. Nosotros tenemos, ya te digo, la suerte de estar cerquita de La Plata, o en los alrededores de la ciudad hay muchos lugares que todavía mantienen sus condiciones naturales en buen estado y nos permiten desconectarnos, digamos, un rato, unas horas, y caminar junto con las aves. Bueno, Bárbaro, te agradecemos mucho esta comunicación, sí, y que nos haya contado con tanto detalle sobre la actividad, y nos vamos a seguir comunicando para promocionar otras de estas actividades que tanto bien nos hacen.
Bueno, si querés, si me das un minuto, yo les paso por ahí los contactos. Nosotros tenemos un correo electrónico que es museodeaves@gmail.com, y si no, nos pueden contactar a través de Facebook, que hay dos sitios. Uno es se llama Museo de las Aves del Plata, y el otro es el COA Berisso, que es el Club de Observadores de Aves de Berisso. Que esos dos sitios son a través del Facebook. Pero igual, cuando tengamos actividades próximas ahora en este mes, por ahí me pongo en contacto con ustedes para que estén informados Bueno, y puedan difundirlo. cómo no. Hasta la próxima entonces. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes por el contacto. Hasta luego.